Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Bien, nuevo cambio en el equipo en la guía de Pokémon Zafiro Alpha. Y es que esta vez tenemos el equipo a Epona, que es ni más ni menos que un Ponyta. Un Ponyta que viene de un WoW de Pokémon X y que me ha pasado. Ya veis que la Evo es de Jacqueline. Porque la verdad es que no me gustaba Latias, más que nada. Porque tengo a... ahora os explicaré. Tengo a Volga, que es un Sceptile. O sea, cuando evoluciona Sceptile, su mega evolución es planta dragón. Por tanto, es débil contra el hielo. Tengo a... Skyloft, que se puede convertir en Flygon, es decir, tipo dragón tierra. Y tenía Latias, que era también dragón volador. Por tanto, tres dragones en un equipo era muy, muy inviable. Y Latias me parece muy fuerte y no me gusta llevarlo en esta guía. Por tanto, me he quitado a Latias y me he puesto a Epona, ya que no tiene ningún Pokémon de fuego. Y así, pues al menos tenemos un Pokémon bastante chulo y que nos puede salir bien y puede ser bonito de llevar porque me gusta mucho Ponyta. Y la verdad es que nunca lo he llevado en ninguna guía. Así que bueno, ya vamos a Ciudad Arbolada. Y vamos a explorar un poquito toda la ciudad. Porque es que no he explorado nada, nada, nada. He estado entrenando, como veis, con Pokémon salvajes y entrenadores. Y tengo todo el equipo al 34. Excepto Ponyta, que es el 8 con... Bueno, el 8 en Pokémon XY. Para que esté igualado. Vale. Nada, super repelente. Vamos a comprar unos cuantos. Tengo bastante pasta ahora comparado con la otra vez, ¿eh? Jolín, he subido rápido de dinero. Bueno, ahora podría ir al gimnasio, pero no me dejan porque está el Kecleon vigilando el gimnasio, ya lo sabéis, de Pokémon Rey Zafiro, ahí está el gimnasio ahí abajo. Y tengo que ir a buscar a Máximo para que me dé el busca Kecleons. Así que vamos allá, parece que puede ir por aquí, ¿no? Sí, sale aquí delante. Puede que ese Pokémon esté de 120. Kecleon OP, yo tengo uno, no lo quiero, ¿eh? De que salen salvajes, no quiero ninguno. Creo que antes no salen salvajes, que era como especial, ¿no? El este. Y recuerdo que había una cueva de Registeel que... Bueno, está justo detrás de la cueva de Registeel, que sé muy poca gente la ha encontrado. Yo no encontré, mira, de chiripa. Que tampoco sé qué relación tienen Registeel y que creo una parte de Asterawer. No tiene ninguna otra relación. Porque a Asterawer le gusta mucho Kecleon. Y le gusta mucho Registeel. Y es la única relación que le encuentro. A ver. Aquí hay algo segurísimo. Ahí. Un caramelo raro, vale. Y por eso me pones dos cortes, ponme solo uno. No hace falta poner dos. Si solo con que haga uno ya sabes que tengo corte. No me encierres aquí entre dos cortes. Bueno, pues vamos a seguir. A ver si encontramos por ahí a Máximo. Estaba aquí en el puente con el Kecleon, se supone. Ahí está. ¿Eh? Soy Jacqueline, sí. ¿Qué pasa? Ah, vale, Jacqueline, volvemos a verlos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Ya le has cogido tranquilo la mega pulsera? Bueno, lo he usado un par de veces. No sé ni para qué pregunto. Dándose tu equipo Pokémon y tú, estoy seguro de que os las arregláis perfectamente. Claro. Por cierto, me pregunto si la puedes percibir. Me refiero a esa especie de barrera que no puedes ver ni te impide el paso. Los Kecleon. El detector Devon. Sí, puedo luchar tranquilo. ¡Uah! ¡Cómo mola! Sirve para ver, ¿de quién ha usado detector de bon? ¡Un Kecleon! Un Pokémon invisible ha aparecido. Un Kecleon OP. A este lo podemos matar porque ya tenemos Kecleon en el PC. Así que este puede morir tranquilamente. Vamos con plancha voladora, aunque no lo mataremos, ya lo sabéis. Por experiencias con otros Kecleon, no lo matamos. Ah, pues a este sí. Siento que Kecleon, pero es que no eras digno. No eras digno, Kecleon. Vale, yo lo uso el 35. Y regálame el detector de Devon, por favor, para ir al gimnasio. Por favor. Vale, te regalo, es todo tuyo. No pienses que por regalarme esto voy a ligar contigo. Lo siento. ¡Oh! Y me da la septilita ya. Aún no tengo a Sceptile, tío. No me cabe duda de que tu Pokémon lo apreciará tanto como yo. Sabes que, Jacqueline, me gustan los entrenadores y Pokémon que lo dan todo. Creo que es por eso mismo por lo que te admiro tanto. Aún no tengo Sceptile, maldito. ¿Qué has visto? ¿Será un meteorito por casualidad? No, no sería posible. Bueno, volveremos a vernos. Adiós. Adiós. Bueno, pues tengo la Sceptilita ya. Que no me sirve para nada porque no tengo a Sceptile. Le evoluciona el 36, Grovyle, y está el 34. Así que podemos entrarle un poquito.
para que subiera de nivel. ¿Por qué no? Aunque en el gimnasio está complicado porque es de tipo volador el gimnasio, pero bueno. Pero no pasa nada. Vamos a luchar contra un entrenable por aquí fuera. Que no sea tipo volador solo. Y así le subo algún nivel. A ver, sal de aquí, por favor. Vamos a luchar contra la cámara. Hola. Vale. Me encanta decirle eso a todo el mundo. Gabi y Teo, que están en todas partes. Son como el buhonero de Resident Evil 4. Se mueve por todas partes con una bicicleta o algo. Bueno, Volga y Skylof salen a luchar. Y salen Loaded y Explode. Vale, vamos a hacer hoja aguda y vamos a hacer terremoto porque a Volga no lo matamos con terremoto ni de coña. Al menos para acabar con Magneton tranquilamente. Que no lo va a aguantar ni de coña. Y ya está, tengo Volga 35, por tanto a punto de evolucionar. Disparo espejo, ¿me hace? ¿A quién? No, 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 por favor. Vale. Trapinch, que no lo mata, de verdad tengo un crítico por eso. Y ha esquivado el ataque. Ha esquivado el ataque Volga, es el mejor Volga. ¿Cómo la ha esquivado de todas formas? Ah, porque me ha bajado la precisión, vale. Claro, claro. Eso ha sido bueno que me baje la precisión entonces. Ha estado bien que me baje la precisión. No me lo esperaba que fuera por eso. Bicicleta, ¿te acuerdas? Sí. Bicicleta, no, no quiero decir nada más, no te preocupes. Estoy contento con bicicleta. Voy a subir al 35 a Skylos, que está a punto de subir. Y me parece que evolucionaba al 35, si no me equivoco. Me parece que al 35 evolucionaba a Vibrava. Gloom. Porque me acabo de quedar, ahora que lo pienso, sin Pokémon de tipo volador. Que, o sea, no tengo a Fuego, no tengo a tampoco a Latias. Y, por lo tanto, necesito un Pokémon de tipo volador, como Vibrava, por ejemplo. Que espero que aprenda a vuelo. Antepona. Vale, evita golpes críticos con conjuro. Tranquilo que no iba a hacerte hacks, te iba a hacer lanzallamas y ya está. ¡Oh! Adiós, pobre. Vale, Skylo sube el 35, ahora sí. Y a ver si evoluciona. ¡Ue! Efectivamente, Trapinch está evolucionando Skylo. Me encanta porque es un cambio súper radical. De ser una hormiga león a ser un... pues, no sé, una especie de cosa extraña. No sé cómo se llama este insecto, la verdad. Pero tenemos a Vibrava ya, por fin. Que al menos ya no toca el suelo. Vibrava. Es en pasado. Ahora vibra. Y en el futuro vibrará. Vale, aprende Drago Aliento. Vamos a quitarle Excavar mismo. Por Drago Aliento, ya que tengo Terremoto y Excavar lo tengo en MT. Bueno, pues nueva incorporación al equipo. Y por fin tenemos un poco de tipo dragón, como es Vibrava, Skyloft. Aquí está. Vibrava, tipo dragón, tipo tierra. No es tipo volador. Antes he dicho que era tipo volador, no sé por qué. No sé si lo he dicho. Espero que no. Pero es que tengo un poco de sueño. Ya estoy grabando este vídeo muy tarde. Bueno, tiene levitación. Y espero que puedas aprender vuelo, porque si no, no tenemos ninguna posibilidad de volar a ningún sitio. Vamos a ver. Las MOs. Bueno, vale, sí, sí que voy a aprender a Vibrava. Me pregunto cómo subir encima de un Vibrava, pero bueno. Vamos a enseñárselo. Y vamos a quitarle de momento, pues, casi que Drago Aliento, que es el ataque más flojo que tiene. El que le acabamos de enseñar. Ya lo ha olvidado. Y ya considera el gimnasio de... bueno, de Ciudad Arbolada, ya que, total, ya tenemos el detector de Bon. Podemos ir tranquilamente. O sea, solo me falta evolucionar a Flygon del equipo, a Ponita ahora, y a Yasepta, el Agrovile. A ver si me deja poner primero Agrovile. Sí, porque Pikachu no evoluciona, porque a Raichu pues no lo podemos conseguir con este Pikachu, supongo. O sea que ya está. Vale, Director Devon. ¡Oh! Y sale un Kecleon, venga, va. Ah, se va, no siquiera lucha, vale. No lucha en el pueblo, muy bien. Pues ya está, adiós Kecleon. Vamos a curarnos al centro Pokémon. Ya conseguiré luego esa MT que está ahí atrás, que la estoy viendo, es un tonto. Toma, cúrame los Pokémon, tío.
Y ahora sí. Por el gimnasio de Arana, que es tipo volador. Un gimnasio que por tipo me es complicado. Solo le gana Pikachu ahora mismo. Porque sí, solo le gana Pikachu. No tengo ataques de hielo, ataques de roca. Bueno, vibraba con avalancha, puede hacer algo. Pero poco más. A ver, ahí está el objeto, no soy tonto. Está aquí la MT. Por aquí atrás del gimnasio. Que contiene hierba lazo. Perfecta para el gimnasio, desde luego, ¿eh? Y es una ironía, obviamente. Venga, vamos a entrar al gimnasio de Arana ya. Y a luchar contra ella, a ver si no es muy grande. Vale, parece bastante grande. Tu, tu, puru, pu, pu, pum, pam. Yo quiero usar una Volga ya, que estoy hasta donde quiero llevar siempre a Grovyle. Quiero tener Sceptile ya. Tú, evolucionamelo. Me llamo que seas tipo volador. A ver, Javier, saca suelo. Uf, es que es un rollo tener que ir con Grovyle ahora. Es el peor gimnasio que se puede encontrar, el tipo volador de Grovyle. Vamos con Lady, que al menos no lo matan, y tenemos Surf. Ataque ahora, a ver. Vale, me quita no mucha vida, dentro de lo que cabe. Para ser poca defensa física, Tentacruel, le quita poca vida. Ya me ha dejado la mira, ¿eh? Hay que tener cuidado. Va, muévete, suelo. Me encanta porque hay un pájaro que se ha encontrado una medusa en un gimnasio de un pueblo que está lleno de árboles. O sea, es como lo más surrealista que podría pasar en el mundo. Vamos a sacar a Skarmory. Skarmory tipo volador, tipo acero. Tenemos a Ponita, tenemos a Epona. Que puede ir bien. Acabo de pensar que Epona se parece a Pony de nombre, ¿no? Epony, se puede llamar Epony. Venga, adelante, Epona. A ver qué hace este Skarmory. Vale, me mete púas. Me voy a hacer Stall también. Ya no me mete a Mago, ¿por qué? Si no me vas a quitar nada con Amago. ¡Lanza llamas, pringao! Ya está. Luego usted, por desgracia. Y vamos a hacer nitrocarga. Y así aumentar la velocidad, aunque no te quedan más Pokémon, pero da igual. Vale, pues no he conseguido que suba de nivel Grovyle, pero le debe quedar muy poquito, muy poquito, muy poquito. A ver tú, niñato. Ah, vale, digo, ¿me has visto? O niñata, no sé lo que eres, la verdad. ¿Eres un niño o una niña? Como diría el profesor, ¿o que eres una niña? Elvira. Saca su Ablu, tipo volador, también, bueno. Todo el gimnasio es volador. Y vamos con Volga, que le queda muy poquito para subir de nivel. Yo creo que podemos ganar a su Ablu con fuerza. Vale, está difícil. Y encima si me mete canto y me duerme, más complicado todavía. Así que nada, vamos a sacar a Suzu. Ya si nos ayuda un poquito a ganar este pequeño capullo. Derribo. Vale, no me quita mucha vida, se quita él por culpa del derribo. Tengo colmillo rayo. Y fuera, por favor, Grovyle sube de nivel. Y quiero tener a Sceptile ya con Sceptilita. ¡No! Y no sube. Y no sube. ¿Qué le queda? Un punto de experiencia, por lo menos. Voy a comprobarlo, pero le debe quedar un punto de experiencia. Volga, dormido. Punto de posición de nivel 32. Nada, es que no le queda nada. Voy a hacer la flauta azul para despertarlo, ni que sea, porque no me gusta que esté dormido. ¿Dónde está la flauta azul? Aquí. Ya está, despierto. Querido. Ah, vale, tengo que hacer así y luego ya está. Vale, vale. Había un gimnasio que era parecido en otra edición. No me acuerdo de qué gimnasio era, pero había uno muy parecido. Entonces puedo ir para atrás. Bueno, pues otro niño. Parece que hay que usar con varios entrenadores aquí, que no los puedes esquivar tan fácilmente. Y saca a Doduo. El Pokémon de dos cabezas. Cuenta como dos, Tendría que contar como dos Pokémon en verdad. Y ese dude como 6, por ejemplo. Sería divertido. Va, venga, muérete. Pues no te mueras. Uf, lo dudo. Uf. Maldito. Nunca puedes ganar a Grovyle. Y gracias a un Doduo, consigo que evolucione a Sceptile. Qué triste. Qué triste.
Sube al nivel 36 ya, Volga. Y que sacar a Pelipper. Vale, vamos a sacar a Pikachu. Porque este gimnasio hay que tener un poco de cuidado. No puedo sacar a todos para que suban de nivel. Tengo que ir sacando a los más fuertes. Y Pikachu le mete un por 4 a Pelipper porque es agua volador. Es como... es como Gyarados. De un chispazo que ha aprendido, en vez de chispa, que se lo he quitado. Y fuera. Venga, uno menos. Y ahora, si no me equivoco, Grovyle debería evolucionar a Sceptile por fin. Y le podemos poner la Sceptilita, que tampoco me sirve en este gimnasio, pero bueno, al menos es tipo dragón. Ahí está, Sceptile. Uah, ¡cómo molo! Tu Volga ha evolucionado a Sceptile. Vale, pues le pondré la Sceptilita ya para que la tenga equipada. Quiero aprender el golpe bis. Quiero aprender el golpe bis tipo dragón. 40 de potencia, 90 de precisión. Y golpea dos veces, es decir, 80 de potencia. Bueno, pues. Fue un ataque rápido, ya que no le puedo quitar fuerza. Le quitaré ataque rápido y que tenga golpe bis. Ya está bien. Con golpe bis. Doble posibilidad de crítico. Vamos a poner la Sceptilita. Que la tenemos aquí abajo de todo. Sceptilita. Y vamos a quitarle lo que tenga, que es semilla milagro. Y ya está, ya podemos seguir luchando. Tiene que poner a Pikachu delante de todo el gimnasio. Porque si no, va a ser complicado. Venga, otro entrenador. Cada vez quedan menos. Esta parte va a ser exclusiva para ganar a la líder, ¿eh? Si os estáis fijando, no he hecho nada más que luchar contra, bueno, contra los entrenadores del gimnasio. Sale Dodrio. Dodrio macho, porque tiene el cuello negro. Me gusta más la hembra de Dodrio, que tiene el cuello blanco. Es como falso, me parece como muy falso el Dodrio con el cuello negro. Yo todavía recuerdo el Dodrio con el cuello blanco, que es la hembra. El macho no lo recuerdo. A lo mejor es al revés, me equivoco yo, pero... yo diría que el mítico, ¿no? Es el del cuello blanco. Vale, no puedo pasar por aquí. Tengo que hacer una cosa extraña, que es por aquí, por aquí. Este no me ha visto. Vale, ni me verá nunca. Tío, estoy en tu cara, Venga, ahora, por fin. Un paso agudo para matar a un Pelipper. Es que tenía que ver a Pikachu y morirse del susto. Bueno, que ver a Pikachu luchador, es que tenía que morirse del super susto este. Del mega susto. Vale, Pelipper fuera. Pues creo que ya solo queda por vencer a Lana, la líder de gimnasio. La sexta medalla de gimnasio ya, por cierto, que ya llevamos un montón, solo nos quedan dos después de esto. Y sí, debería... bueno, vale, le he cagado muy fuerte. Tengo que... vale, 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 espera, un momento, un momento, un momento. Un momento, vale. Vale, ahora, ahí estamos. Y ahí está Lana mirando, pues, las musarañas. Sí, realmente está viendo las musarañas. Voy a activar repartir experiencia solo para este combate, para que se compense un poco la bajada de los demás. Y vamos a ver, no voy a curar ni nada. ¡Uah! Soy Alana. Pues lo he dicho, soy Alana, líder de gimnasio de Arborada. He unido fuerzas y alzado el vuelo con el Pokémon pájaro. Pokémon volador, no pájaro. Un pájaro tiene pico. Por duro que fuera el combate, siempre hemos vencido con gracia y donaire. Ahora verás con qué elegancia te derrota a mis Pokémon pájaro. Va con un cosplay ahí súper chulo. Pues bueno, sexto líder de gimnasio, que es Alana, la líder de Ciudad Arborada, por la sexta medalla de joven. Supongo que se irá con su Skarmory y su suelo, ahí está. No recuerdo si tenía Altaria, o solo suelo y Skarmory, pero no sé por qué recuerdo Altaria. Vale, tiene cuatro Pokémon. Vamos a ver qué tal sale este combate. Vamos con chispazo. Ataque rápido para tener prioridad, no me quita mucho. Yo creo que se va, bueno, yo creo no, se va a dar un golpe suelo directamente. Se va al suelo, ¿lo pilláis? Suelo. Se va al suelo. Y Pikachu sube al 36, evoluciona también al 36, venga Pikachu, tú puedes. Sutu sube al 35. Y voy a sacar a Altaria, efectivamente, Altaria. Voy a sacar... voy a sacar a Volga para hacer golpe bis.
Y podría estar bien un golpe bis, pero le queda muy poca vida, tenía que haberlo curado, creo yo. Adelante, Volga. A ver si es más rápido que Altaria, que seguro que sí, que ya sabemos que sí. Vamos a mega evolucionarlo para que tenga estar del tipo dragón. Y golpe bis. Es la primera vez que me evoluciona Grovyle, bueno, Sceptile, que ya no es Grovyle, ya me he acostumbrado a llamarle Grovyle. Y por fin, aquí tenemos a Mega Sceptile. Golpe bis. Venga, tipo dragón. No lo consigo matar, creo. Ah, sí, sí que lo he matado bien. Gracias, Mega Sceptile, es el mejor. Vale, ahora sale Pelipper, otro que tiene por 4. Bueno, otro no, el que tiene por 4 al tipo eléctrico. Vuelve Mega Sceptile y adelante Yellow. Vale, ahí está. Vamos con chispazo. Y fuera, adiós Pelipper. Ah, solo le queda Skarmory, ahora hay que sacar a Ponita. Ahí está, Skarmory. Vamos a sacar a Ponita, sí, que es lo mejor que podemos hacer. Porque al ser tipo acero, con ataques eléctricos, tampoco es que sea... Bueno, ataques físicos también es complicado. Es mejor ataques especiales y de fuego. Esto es un caos en un golpe. Ahora se te da robustez, pero lo acabamos de quemar. De todas formas, aguantará con un poco de vida Skarmory y no morirá. Ah, pues ha muerto, ¿ha muerto? No, no ha muerto, siempre se queda con el cigarro. Pues nada, se cura con hiperpoción. Se queda con la punta del cigarro de vida, qué cabrón. ¡Vamos, Ponita! Vale, ahora sí. Se murió con la quemadura. Y ganamos nuestro sexto combate de gimnasio. Y ganamos la medalla, de la cual, pues no recuerdo el nombre. Medalla Planicie, pues... ¿No, Planicie? No, Planicie era de segunda generación, creo, Planicie. Pero es de otro juego, la medalla de Planicie, no es de este juego, me parece. Ahora lo veremos. La medalla Ala, la medalla... Pluma, la medalla... Medalla de pluma, pues sí, medalla de pluma. Hasta el nivel 70 me harán caso, madre mía. Y ya puedo utilizar vuelo, me regala respiro además. Perfecto. Vale. Pues ya está. Ya te puedes ir, ya me puedes dejar tranquila. Adiós, Arana. Me lo he pasado muy bien en este gimnasio, pero ya me da igual todo. Adiós. Vale, pues ya está, ya tenemos la sexta medalla de gimnasio. Ya tenemos a Sceptile, y a Mega Sceptile. También tenemos a Vibrava. Y ya podemos continuar. Me pasa a mí que paso a explorar este pueblo porque tampoco hay mucha cosa interesante. Habrá alguna MT, quizás. Y está la tienda de cosas para la base secreta. Pero no hay mucha cosa interesante tampoco en Ciudad Arbolada. Al menos que yo recuerde, vaya. Ya puedo hacer vuelo a donde quiera, por cierto, como os he dicho. Aunque tampoco tengo nada que hacer por atrás, aparte del mal balamar ese, que el sonido de narices está. Porque no tengo ni idea de lo que es el malvamar ese. A ver si lo descubro un día de esto, si me acerco a Malvalona y lo miro, porque realmente es que estoy un poco perdido en ese aspecto, en Malvalanova, Malvamar y yo qué sé, se llaman de mil formas diferentes. Sacan mil malvacosas. Hace McDonald's con el Happy Meal, Happy no sé qué, Happy no sé cuántos. Bueno, pues vamos a continuar ya, me quito el repartido de experiencias. Y está el 35 de 36 todos, vale. Pues vamos a coger... Ah, ¿qué Pokémon podemos coger para empezar a entrenar? Vamos a coger... Vamos a coger a Ponita, que se lo merece. Tengo por cierto el equipo que no me había fijado. 5 hembras y un macho que es Volga. Pobre Volga, tío, está marginado. No tiene ni un compañero de viaje, todo, chicas. Es un fucker, mi Volga. Es el fucker del clan. Bueno, o sea, ya la cogeré esa Pokémon luego también. Aquí está la cueva... No recuerdo cómo se llamaba, estaba aquí abajo. Creo que hay una MT que creo que era, no sé, Estrella Solar o algo por el estilo. Alguna así muy chula. A ver, vamos a esquivar a este tío. Por aquí atrás. ¡No! O sea, digo por aquí atrás y te giras. ¡Qué asqueroso! Otro ornitólogo. Que tiene a Swallow y otro más. No, dos Pokémon no son muchos. Dos son demasiados. Adelante, Pona. Bueno, tengo el tío cruel, que se lo he puesto por ¿cómo se diría? Ahora me he olvidado de la palabra exacta, pero por eso, por cobertura.
Y no lo consigo matar ni siquiera de eso. Madre mía. Madre mía, me va a matar Swallow a Ponita. Sí, sí, es que me lo mata. Ataque ala, adiós Ponita. Tres PS, menos mal. Aumentamos la velocidad y matamos a Swallow. Madre mía, 3 PS. Por eso no he hecho volteo cruel, porque no me mataba yo solo. Vale, va a sacar a Chatu. Chatu, tipo volador también, tipo psíquico. Vamos a sacar a Suzu y con buena baza se va afuera. Tú. Que me encanta que salga así volando. Yo estoy tan acostumbrado a verlo quieto de pie que verlo volando es como tan raro. Es que no. Yo creo que Chatu no vuela. Pero aunque tenga alas de tipo volador, no vuela Chatu. Tiene que estar en el suelo. Esto lo hicieron solo por los combates aéreos, porque no estuviera de pie en un combate aéreo. Pero, tío, déjalo en el suelo a Chatu, que es de suelo. No me gusta lo que le habéis hecho al pobre. Vale, vamos a poner a Suzu delante. Tú. Yo voy esquivando a la gente, a ver si me puedo esquivar a todo el mundo. Uf, aquí está complicado, creo que tienes que luchar contra uno sí o sí. O hago super troleada y hago así y ya está. Muy bien. Ya que no se gire. Vale. Venga. Vamos a hacer un reto. No luchar contra nadie. Campo a través. Perfecto. Vamos a seguir bajando. Vale, le he cagado. Pues no entiendo. Ah, bueno, puedo ir por aquí. Vale. Vale, no le he cagado. ¡Qué bonito el cielo! Venga. No luches contra nadie. Aquí está la cueva de resistir, Por aquí está la cueva de resistir ya. Sí, venga. Vamos a querer, venga. Aquí está. ¡Uf, cuidado! Ah, no, esta me regalaba vallas, me acuerdo. No hay que tener miedo, esta me da vallas. Esta no lucha, esta se ha movido. Si se mueven, no pasa nada. Vale, por aquí está la cueva de Registeel. Bueno, o debería estar la cueva de Registeel. Por aquí arriba, o... Sí, por aquí arriba estaba. Vale, hay un entrenador ahí. Pero ahí arriba está la cueva de Registeel. Vale, vamos a dejarlo ahí, porque este tío me va a luchar seguro y no me apetece. Vamos a dejarlo en que ahí arriba está la cueva de Registeel y que detrás hay un Kecleon, ¿vale? Oh, Linun. Antes... A ver si consigo llegar a Kadagua antes de acabar esta parte. Yo creo que sí, que me da tiempo de llegar a Kadagua tranquilamente. Sí, porque solo me queda pasar esta ruta de aquí, este trocito. Que es un poco largo este trozo, la verdad, pero bueno. A ver, gírate, guapa. Venga, toma. Adiós, pringada. La ruta 121 es lo que me queda, exacto. Que aquí hay un montón de entrenadores. Y sería un rezo grabar todos estos entrenadores porque son un montón. Aquí está la zona safari también. Que sale en Apoms. O sea, puedo conseguir un Apom. Ahí a la derecha está la zona safari. Muy bien, nos vamos al monte Pírico. Hay que hacerse con la joya antes que esos pringados del equipo Magma. Adiós. Vale. Tengo corte para ir por aquí directamente. Y para darme camino. Así que tengo que ir al monte Pírico también. Yo, bueno, ya iré más adelante. Aquí está la zona safari, ¿vale? Para conseguir Pokémon Wise. Combate doble, mala idea, no quiero combate doble, ahora quiero esquivar todo lo que pueda. Vamos por aquí abajo y ya no hay combate doble. Vale, la zona esta de las vallas que era donde encontré a Latias en el reto que hice con... Bueno, si visteis el vídeo del reto, ya sabéis que hice un reto para conseguir a Latias. Qué miedito me da este tío. ¡Jua! Venga. He ido corriendo y no me ha visto, vale. Y ahora puedo hacer corte para pasar por detrás, soy genial, vale. Bien. Bueno, es el, como os decía, el reto que hice con Pokedad de... Bueno, de buscar primero Latios y Latias, ahí que lo encontraba primero. Lo encontré por esta zona, que es donde más suele salir. Vale, este no lo puedo esquivar de ninguna forma, este entrenador, así que venga. Pensaba que sí, pero este no se puede esquivar, es obligatorio comérselo. Es un entrenador obligatorio. Solo tiene un Pokémon que es Pikachu, además.
¡Venga, venga! Se emociona un montón. Nivel 35, igual que Suzu, ¿vale? Bueno, avanza, ojalá sea más rápido Pikachu. No es más rápido, lástima. Porque si no le quitábamos mucho más. Me paraliza. Muchas gracias, pero estás muerto directamente. O sea, que no me molestes, por favor. Y me parece que ya llegamos a Calagua tranquilamente después de esta entrenadora, que no nos queda nada más. O sea que sí que hemos llegado a Calagua. Por aquí abajo. Sí, Calagua. Ahí está. Ciudad Calagua. Así que bueno, yo creo que voy a acabar esta parte aquí, porque aquí arriba estará el rival en el... ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! Y no me he curado. No, déjame. Salía el rival delante del centro comercial, pero delante, no aquí, la escalera, cabrón. Cabrón, no sabía que pasaría esto, cabrón. No quiero combatir contigo ahora. Que no me he curado. Maldito. Pues bueno, no podemos acabar la parte porque el rival es un cabrón. Y nos quiere retar cuando estamos jodidos de vida. Bueno, no pasa nada. A ver, que... ¡Ula! Venga, vaya nivel. Vamos a hacer con mi rayo, va. Hace que te meta la vida, más o menos. Vale, más que menos. Golpe aéreo. Me acabo de dar cuenta que soy más rápido. Yo he paralizado que Swallow sin paralizar. No tiene mucho sentido, ¿eh? O sea, Maitiana no es tan rápido. Y Swallow es muy rápido. O sea, este Swallow tiene 0 EPS en velocidad. Tiene 0 EPS. No sé, tiene una piedra equipada o algo. Una cola plumbea. Porque es súper lento. Que alguien lo calcule y me lo explique en los comentarios. Por favor, os lo pido, porque es alucinante. Lo lento que ha sido ese suelo. Si es más fuerte de nivel que yo. Venga, sacamos a Pikachu. Sale Wailord, un poco más gordo de la historia. Aunque aquí se ve más pequeño que Vaplum, que es alucinante eso. Y vamos con chispazo. Venga, uno menos. Han sacado una ballena dentro de un pueblo, es flipante. Nadie dice nada, la gente ni pasea ni nada, se queda en su casa y no piensa en lo que ha visto. Dice, bueno, ha sido una alucinación. Venga, saca a Blaziken ya, yo también tengo a Sceptile, toma ya. Vamos a sacar a Lady, que así vamos a hacerle surf tranquilamente. Vale, el tiene 39. ¿Veis? Es más grande Blaziken que Wailord. Miradlo, es más alto. O sea, que no debe ser. Es como un edificio. Si os fijáis, el edificio de atrás no está muy logrado porque es más grande que un edificio. Blaziken y Tentacruel igual, ¿eh? Aunque bueno, en el anime Tentacruel era gigante. Y le queda Brillon. Por fin ha solucionado, tío. Bien, me alegro. Me alegro por ti. Vamos a sacar a Skyloft. Ahí, bravo. Y sale Brelom, que ahora es tipo lucha. Venga, vamos a hacer vuelo. Adiós. Palmea, muy bien. Venga, chaval. Adiós. Ultrapuño, me hace encima. Qué tonto. Me hace ultrapuño para tener prioridad y no pegarme. En fin, Brelom muerto. Acabamos con Bruno. Que el tiro me ha dejado curarme, el maldito. Y tormenta. No quiero que aprendas eso. Tengo la MT, no hace falta, gracias. Aunque no sé por qué no MT eso, porque es una basura. Ya que no te he ganado nunca en la vida, tienes que decir, nunca me has ganado. Das pena, chaval, das pena. ¡Qué rollo! Venga, adiós. Y sí, voy a conseguir todas las medallas de gimnasio. Creo que he visto algo que brillaba dentro de tu bolsa. Un brillo parecido al del meteorito que vimos en Pueblo Lavacalda. Todo el mundo dice lo mismo, bueno, da igual, tú persevera. Pero dejadme con lo que lleve en mi bolsa, ¿por qué me estáis espiando lo que llevo en la bolsa, cabronas? En fin, yo acabo este vídeo ya, así que como siempre os digo, like si os gustó este vídeo, suscribiros para más, dadle like a la campanita, os agradecerán y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.